misma imagen y semejanza que se ensaña en carna y se amaña de esta manifestación. Sombra oscura, insegura, inmadura, que perdura en esos altibajos de tu vida dura. Derrochando vidas donde destruyes tu cuerpo, emborrachas tu alma con el alcohol, calmas tu dolor, afliges el corazón, exalta la depresión, la presión y la desesperación, que tu acción es la peor acción. Esa acción que solo es una opción, la detonación de esa gran explosión de discriminación y dolor. Te alimentas de rencor y la expresión que refleja tu mirada, mostrando en tus ojos el espejo del alma. El llanto inundado en el que se encuentra tu alma, tóxicos en los que te refugias, retacándole a tus vecinas, vecinos, amigos y amigas para el pipazo del día. Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar, ya que todos los dedos de las manos no son iguales, parceros, porque caras vemos, corazones no sabemos. Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar, ya que todos los dedos de las manos no son iguales, parceros, porque caras vemos, corazones no sabemos. Te levantas por la mañana pensando cómo evolucionar, craneando todo para saber a quién engañar, mirando qué puedes dejar, cómo robar, a quién traicionar para poder consumir tu porquería, con la excusa de que es para ayudar a tu familia. Qué gran mentira, estás tocando fondo y no lo quieres aceptar, buscándote grandes males inimaginables, incomparables, robando en otros barrios, calle arriba, calle abajo, para poder accionar. Ejecuta la vuelta para seguir soplando, tomando, farreando, para después de un rato quedar todo amurado. Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar, ya que todos los dedos de las manos no son iguales, parceros, porque caras vemos, corazones no sabemos. Clamando en tu angustia con el llanto en tu cara, lágrimas de sangre son las que derramas, embriagas tu ser, como nacer y después crecer. No sigas en placeres que destruyen hoy tu vida, aunque tú no quieres. Lamento si en este momento penetro tu cabeza con mi voz, perforo con mi tono y el micrófono como la bala de un cañón. Tu alma, mente y corazón, solo es cuestión de entrar en razón, recibir esa palabra viva y eficaz. Ya verás cómo te alimenta y te pone metas, porque para morir solo se necesita estar vivo. Y aunque no crean en mí, hay demasiada gente, juventud muerta en vida, allá tú si quieres ser uno más del montón de esa maratón, del camino a la perdición, yo, que no culminaron jamás su trayecto de vida por su libre albedrío. Malas decisiones, ojos abiertos, oídos atentos, Hammer Ministry. Pero siempre ha existido el Todopoderoso, Misericordioso, y nos da la oportunidad de acabar ya con esa fama. Nos señala la puerta de la victoria para salir de ese mundo de drama y nos deja un gozo profundo. Acaba con esa adrenalina asesina que destruye tu vida. Ahora encuentra la salida, Jesús te guía porque esto es real. No termina solo con cerrar los ojos y volverlos a abrir. Tú sigues allí, consumido en el asfalto. Ya es tiempo de hacer un alto, de admitir que nuestras fuerzas, todos los cambios son en vano. Pero mi Señor Jesucristo te da la mano y te hace varios llamados, porque Él te ama tanto que dio la vida por ti en la cruz del Calvario, y tú la embarras a diario. Él conoce tu interior y exterior, Él sabe y ve todas tus mañas, mentiras y patrañas que solo tú crees saber. Espero que comprendas el mensaje de mi Dios, tu Señor, por medio de mi flow, y te haya tocado el corazón. Déjalo entrar y verás su bendición, yo. Esa extraordinaria transformación es parte de esta nueva generación de fuego y pasión. Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar, ya que todos los dedos de las manos no son iguales, parceros, porque caras vemos, corazones no sabemos. Indicios, indicios de vicios, fáciles de tomar, difíciles de dejar, ya que todos los dedos de las manos no son iguales, parceros, porque caras vemos, corazones no sabemos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio el privilegio y el derecho de ser llamados hijos de Dios.